tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Juan Manuel Márquez, que es el director adjunto del Diario de Cádiz. Buenos días. Aquí tenemos una muestra de su buen hacer, de su buen hacer del día de hoy. Sí. Que nos vas a preparar un marmitaco, ¿verdad? Sí, en realidad es un guiso marinero. Que se hace de patatas con atún. Uh-huh. Y en el País Vasco le llaman marmitaco. Precisamente porque se hace en una marmita y es un plato marinero, ¿eh? Empiezo a darle fuego, le ponemos un poquito de aceite. Un poquito de aceite y no mucho fuego. Sí. De tal manera que vayamos... Tú me avisas, ¿eh? A mí me gusta echarle eso. Así. Muy bien. Vale. Bastante aceite. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues mira, vamos a hacer primero... El plato, como digo, es muy sencillo. Entonces, uh-huh, consiste en un guiso de patatas al que al final le vamos a echar el atún, que es uno de los productos más exquisitos de la provincia de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Que tenemos aquí pues cuatro almadradas y por eso he escogido el plato fundamental, aunque además se llama marmitaco en el País Vasco. Ahora viene la época del atún y está en su sazón, vamos. Efectivamente, ahora yo creo que a partir de mayo ya empezarán a cogerse atunes. Y yo creo que este plato además también lo he visto alguna vez en Zara de los Atunes, que eran como los pescadores hacían la comida al mediodía o cuando iban a navegar, sí, para prácticamente ellos, con lo que tenían, con unos productos pues muy sencillos. ¿Qué le echas, mira, primero? Le vamos a echar primero vamos a hacer un refrito, sí, con ajo, uh-huh, con cebolla y con pimiento verde. Sí. Bueno, prácticamente un refrito clásico. Se le podría poner un pimiento rojo, pero como después vamos a utilizar una cosa que ya diríamos, uh-huh, pues ya le pones verde. ¿Vale? Vale, muy bien. Si quieres voy pelando, sí, yo... Te ayudo yo a pelar los ajos. Vamos pelando un poquito los ajos, ¿no? Los partimos. Un poquito así. Juan Manuel, ¿tú cuánto tiempo llevas en el Diario de Cádiz? Pues mira, yo empecé a hacer periodismo en el año 1991. Lo que comencé fue en el Diario de Jerez, uh-huh, que es un periódico también del Grupo Yolí en la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y de ahí ya pasé a Diario de Cádiz. Estuve un tiempo también bastante grande y dirigí después un periódico en Córdoba del Grupo Yolí, que se llama El Día de Córdoba. Estuve cuatro años allí y desde entonces he vuelto a Diario de Cádiz como director adjunto. Yo siempre he trabajado en el mismo grupo. Sí. Desde que empezaste a trabajar, ¿no? Sí, en el mismo grupo, en los mismos periódicos. Sabes que el grupo Bueno, Yoli, pero tiene mucha variedad. O sea, el grupo ¿sí, Yoli no? tiene donde escoger ahora. Claro, vamos. Sabes que es el grupo andaluz líder de prensa porque es de capital andaluz y gaditano. Sí, sí. Pertenece a la misma familia que fundó Diario de Cádiz hace 141 años ahora, eso, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí. Ahora ha celebrado el 140 aniversario, ¿verdad? El 140 aniversario, sí, efectivamente. Es el periódico más antiguo de Andalucía. Sí, somos el decano de Andalucía y uno de los más antiguos de España. De España, ¿no? Que ya tiene mérito. Bueno, y también tiene mérito, te voy a decir, que tal como está la prensa y como ha cambiado, no solo resistir, sino que la misma familia propietaria sea la que siga siendo la dueña, aunque hoy tenemos ya 9 periódicos en Andalucía. Sí, sí, por eso te digo que hay donde escoger en el Grupo Yoli. Sí, nuestra vocación es una vocación andaluza, de estar en todas partes de Andalucía. Nuestro último periódico lo hemos abierto en Almería. Uh-huh. Posiblemente... ¿Tenéis en todas las provincias andaluzas? Menos en Jaén, que hay un proyecto en ciernes de abrir en Jaén. Y en la provincia de Cádiz, por una cuestión histórica, tenemos 3 periódicos. Uh-huh. Tenemos 3 periódicos en Cádiz, en la Bahía de Cádiz, en Jerez, que es Diario de Jerez, y en el Campo de Gibraltar, que es Europa Sur. Uh-huh.
Diario de Cádiz, de alguna manera, le llamamos nosotros la casa madre dentro del, del grupo, claro, porque es la que más tiempo lleva. Esto está ya humeando. Lo echamos, ¿cómo lo cogemos? A ver, ¿tú me ayudas? No, con la manita. Con la manita, pues la ya manita, está. Aquí ella. En la cocina. Perfecto, pues. Entonces, hay que usar las manos. Así lo utilizo yo en casa también. Claro. ¿No? Aquí no hay más remedio que usar las manos. Está muy, muy caliente el aceite. Sí. Ponle un poquito lo saco que un casi poquito. Se vaya un poco. Porque si no con, se va a eso, se van a confitando demasiado. Mientras. Voy a ir cortando ahora el pimiento. Pues sí, Diario de Cádiz, hombre, yo creo que es, para mí, aparte de que me guste la profesión, pues es un motivo de orgullo profesional, ¿no? Trabajar en un periódico, claro, de estas características, tan identificado además como está con la ciudad de Cádiz. De Cádiz. Cádiz es que, sí, realmente Diario de Cádiz es un buen periódico local. Yo he escuchado muchas veces críticas de, oye, ¿qué ve con esta noticia tan importante que hay? Y ponen que se ha caído un techo en Cádiz. Sí. Es que lo que importa en Cádiz es que se haya caído el techo, no lo que pasa por ahí. Indudablemente, los periódicos de información local, está claro que prima lo local, ¿eh? Claro. Sin dejar lo otro que sea importante de sin menos valorarlo. ¿No? Pero indudablemente las noticias locales son entre dos noticias de portada, la local es la más importante para un periódico local. Para un periódico local, y por supuesto es a la que le dedicamos muchísimo más esfuerzo, porque no hay otros medios que puedan hacer lo mismo, ¿no? Claro. Los periódicos, por ejemplo, muchos periódicos ingleses locales que solo tienen noticias locales, ¿no? Nosotros no, tenemos noticias locales, tenemos noticias de la provincia, que para nosotros es un fuerte muy, muy importante, ¿eh? Y también tenemos noticias de España, de Andalucía y de internacional, y sobre todo bien tratadas las de Andalucía, ¿no? Por nuestra vocación de periódico... Claro, andaluz. De periódico andaluz, ¿no? Vamos a echarle... ya le vas echando el pimiento, le voy echando, ¿no?, el pimiento, y vamos haciendo el típico sofrito, sí, que hemos nos han enseñado todos, en nuestras casas nuestras madres y que se utiliza para casi todo, ¿no? ¿Qué noticia es la que más te ha gustado dar en tus años de periodista? Hombre, hay muchas, porque son, la verdad que son muchos años. Mira, yo ahora que me estoy acordando, ahora que está lloviendo y me estaba acordando mucho de los años tan malos que pasamos con la sequía de los años 90. Del 92. ¿Te acuerdas de la calle sequía? Que hubo un momento en que la ciudad de Cádiz tuvo que traer agua de fuera y tal. Hombre, pues me acuerdo cuando comenzó a funcionar el trasvase del Guadiaro, que fue muy importante para Cádiz. Uh-huh. Me estoy acordando también, hombre, unas noticias que hemos dado hace un año, que la dio Diario de Cádiz en exclusiva, que fue la decisión de construir un nuevo hospital para Cádiz. Para Cádiz. Que fue, hombre, yo creo que fue un bombazo informativo que va a tener. Sí. Todo lo relacionado con el segundo puente. Y después también me regresa, hay algunas entrevistas que a ti te han gustado, a mí personalmente como periodista. Especialmente, claro. Y bueno, y tengo buenos recuerdos, ¿no? A lo mejor son simplemente escritores o sí, pero gente, que a mí te han satisfecho mucho. Me han satisfecho mucho. Yo antes de dedicarme a labores de dirección hacía mucho reporterismo en el campo, en la provincia. Y ese tipo de reportajes que hacía en los pueblos de la provincia, pueblos o ciudades, porque provincia es tan extraña que realmente son casi todas ciudades, ¿no? Y me gustaba mucho, ¿no? Mira, una cosa que no hemos hablado es el caldo de pescado. La cebolla, si te parece, ya te explico. Y ponemos la cebolla con un poquito de fuego. Está lento, ¿no, Mariluz? Está en el 7. Vale, que vaya sudando un poquito la... Mitad y mitad. Le echa un poquito de sal. Esto de lo de llorar con la cebolla. Sí, es casi... eso, hijo. Pero eso le pasa hasta a los mejores cocineros, ¿eh? Ya. No. No creo que haya nadie inmunizado. Vale. Mira, yo te digo, yo normalmente compro el atún cuando llega la época de la almadraba, que aunque no sea de almadraba, tú sabes que es muy difícil comprar el atún de almadraba en algunas partes de Barbate. Uh-huh. O si no, en la plaza de Cádiz venden algún atún del pincho. Es atún rojo. Uh-huh. Muchas veces lo suelo comprar en rodajas.
y con la piel y las espinas me hago un caldo de pescado que es fundamental. Sí. De este plato lo fundamental yo creo que es un plato muy sencillo, pero es hacer un buen caldo de pescado. Cortar las patatas de una manera que ahora veremos. Y echar el atún al final. Se puede hacer también con bonito. Sí. ¿Eh? Hay algunos mercados de Cádiz, yo por ejemplo, en la plaza de Puerto Real, traen hay bonito, porque de vez en cuando entra por la bahía, como es el bonito del norte lo que pasa. El que lo cogen con anzuelo, ¿eh? Y del atún utilizar para el marmitaco la parte, digamos, más musculosa. ¿Eh? Y no quizás la más exquisita, como podría ser el morrillo o el mormo. Y es una pena el usar el morrillo y el mormo para pasar yo un guiso. Yo de morrillo soy partidario del vuelta y vuelta. Claro. Y poquito hecho. Eso es poquito hecho. Yo le digo que eso es como el jamón de pata negra del mar. Exactamente. No creo que haya un producto en el mundo. Eso es un bocado exquisito. Vamos. Tan exquisito como el atún. Bueno, las patatas te las lavo un poquito, sí, ¿no? Sí, las lavamos un poco. Y ahora os digo cómo... Cómo hay que partirla, que es el secreto. Que es el secreto. Bueno, que ya no es tan secreto, ¿no? Pero... Bueno... Pero que sí, que es fundamental que no vayan cortadas en trocitos, sino que tengan que hacer cascada, el ¿no? clac, ¿no? Cascada. ¿Sabes? Que esto es para que vaya soltando... El almidón. Para que vaya soltando el almidón. Esto lo podemos poner un poquito más bajito, ¿no? Sí, ahora mismo. Que se nos baje. Ahora mismo te lo pongo. En el 4, por ejemplo. En el 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo podemos echar un poquito más bajo ahí, quizás? ¿O no? No. No, pues no. ¿Sí? Que vaya sonando así, de tal manera que... Cascándola, efectivamente. Sí. ¿Eh? ¿El caldo de pescado te lo pongo a calentar o se le puede echar frío? Se le puede echar frío, pero si lo ponemos un poco tibio quizás... Sea mejor, ¿no? Sea mejor, ¿no? Bueno, y ahora esto, Juan Manuel, ¿qué le hacemos? Venga, eso lo revocamos un poquito. ¿Eh? Está un poquito revocado, yo creo que ya le podemos subir el fuego, ¿vale? Y ahora le vamos a poner... Le vamos a echar un poquito de pimienta, ¿vale? Un poquito solo. Un poquito. ¿Eh? Un poquito de sal, ¿no? Un poquito de sal. Yo con la sal tengo una lucha de mal cocinero, pero bueno. Es que a mí me gustan las cosas muy poco saladas. Sí. Porque me he acostumbrado a utilizar la muy poca sal. Muy poca sal. Y hombre, claro, y no todo el mundo le pasa. Sano. ¿Qué es lo que, no, yo, bueno, aparte de que sea más sano que lo es, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que nos acostumbramos a utilizar poca sal, empezamos a reconocer el sabor de los alimentos. De las cosas, claro. Que claro, muchas veces oculta la claro, sal. Yo entiendo claro, que es algo muy... Que bueno, sí, que cuando no, cocino en casa para todo el mundo, pues tengo que pedir consejo por la sal porque... Claro, pero a mí me siempre, gusta... siempre por menos tiene solución. Claro, siempre por menos tiene solución. Lo que no tiene mucha solución es cuando te pasa, pero por menos siempre tiene solución. Y ahora le vamos a poner... Le voy a poner aquí esto, que es pimiento choricero. Lo saca la cámara. Esto pulpa, en realidad lo podemos comprar en casi cualquier supermercado de Cádiz. Sí. Que es la pulpa del pimiento choricero. Esto es un pimiento especial que se suele escaldar y se le saca la pulpa. La pulpa se va rascando. Pero ya afortunadamente lo venden aquí ya hecho. Quien no quiere utilizar pimiento choricero puede utilizar pimiento rojo. Pimentón. O pimiento rojo, cortarlo igual que el verde y después ponerle un poco de pimentón. Sí, pero el pimiento choricero es que tiene un sabor especial, claro. Yo creo que le podemos poner 2 cucharaditas, ¿no? Sí. 2 o 3 cucharaditas. Échale 3. 3 cucharaditas le echamos. Siempre se dice 2 y el cominito. Y el cominito, efectivamente. Lo movemos bien, ya creo que se está... Y ahora yo creo que es el momento de echarle el caldo ya, el ¿no? El caldo. Ver, el caldo te voy a decir... Venga, hasta que cubra entero. Lo echamos hasta que cure. Échale un poquito más. Como después le vamos a poner el atún. ¿Así o un poquito más? Un poquito más, ¿no? Esto también es un poco al gusto de cada uno. Este plato no es muy... No es seco, pero tampoco es un caldo. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces ahora esto se deja que se hagan las patatas, ¿no? Efectivamente, esto dejamos que se hagan las patatas. El truco que hemos utilizado siempre para ver si está tierna, la pinchamos un poquito para ver si está tierna.
y esperamos unos 15 o 20 minutos. Esperamos un poquito. ¿Vale? Las patatas se han puesto tiernecitas, ¿ya? Están un poquito enteritas. Un poquito enterita, tiene que quedar enterita, ¿eh? La patata se tiene que... Para que no se quede deshecha después. Mira, antes que echar el atún voy a ponerle un poquito de brandy. Sí. Un poquito solo, brandy de Jerez, por supuesto. Se va vaporizando, pero a los guisos marineros le da un toquecito muy bonito. Muy bonito. Y ahora ya simplemente vamos a salar un poquito el atún, que es atún rojo comprado en la plaza de Cádiz. El atún rojo es de los túnidos, el mejor atún que hay, desde luego. Salamos un poquito. Y ahora a mí me gusta echarlo y que esté muy poco tiempo, porque aunque tenga un aspecto de una carne, no deja de ser un pescado que se hace muy pronto y no me gusta que se pase porque se ponga... Para que se ponga un poco duro. No tiene que estar seco. Porque si está demasiado Entonces prácticamente lo vamos a echar y con casi 3 minutos. Y algunas veces, si es una cazuela de barro, casi se apaga el fuego en ese mismo momento. Y se deja allí y ya después se sirve a los 10 minutos incluso para el día siguiente, ¿vale? Voy echando los trocitos de atún. Ahora los vamos... Juan Manuel, ¿tú qué opinas de la gastronomía en la provincia de Cádiz? Pues mira, yo creo que la provincia de Cádiz es una de las mejores provincias de España para visitar, para veranear, incluso para vivir. Uh-huh. Porque tenemos sierra, tenemos un litoral impresionante. Y yo creo que ahí, en el asunto de la gastronomía, que tenemos una buena gastronomía, pero en la restauración deberíamos darle un impulso mayor. Mayor. Porque hoy por hoy hay mucha gente que hace turismo... Yo creo que el País Vasco, exclusivamente a comer. Yo conozco, por ejemplo, Bilbao, y te puedo decir que en Bilbao hace 15 años no iba nadie, y ahora va muchísima gente a Bilbao a ver al Guggenheim y a comer. Va un fin de semana y van a 4 restaurantes. Y van a comer. Y yo creo que la gastronomía se ha convertido en un activo. Aquí tenemos materia prima. De todo tipo, tenemos la materia prima buena, pero después tenemos muy buenos... La sierra, el litoral... Pero después tenemos muy buenos cocineros en la provincia de Cádiz. Y yo creo que ahí deberíamos darle un impulso en que se organizaran los propios cocineros. Se están estancando un poquito porque la gente suele pedir eso, la comida tradicional, no le gustan las innovaciones... Al público gaditano es verdad que le gusta, como tú dices, la comida tradicional... El tapeo mucho. Mucho tapeo, pero también aquí... es verdad que en el tapeo se puede innovar y se pueden hacer grandes cosas. Claro. Y también yo creo que es un signo de identidad de Andalucía el tapeo, pero también en el tapeo se puede innovar. Y yo creo que ahí los restauradores lo deberían de pensar, ¿no? Y asociarse mucho, porque es verdad que cuanto más se asocien, mejor les va, ¿no? Uh-huh. ¿No crees tú? Si tú tienes un buen restaurante en una provincia... A lo mejor es mejor tener 4, ¿no? Y el que venga pueda ir a 4 restaurantes. Bueno, Marisa, pues yo creo que esto lo podemos tapar un poquito. Eso tiene una pinta. O casi no hace falta taparlo, ¿sabes? Maravillosa, vamos. Casi no. En realidad, bueno, prácticamente es como un plato, como si fuera una raya en amarillo o una... Sí. Pues yo creo que casi... Si es que no tiene nada, o sea... No tiene nada, efectivamente. No tiene nada y tiene mucho. Y tiene mucho, exactamente. Tiene unos productos muy comunes y después lo tengo. Pues yo creo que casi ya lo podíamos apagar, ¿eh? Pues venga. ¿Eh? Porque el atún es bueno que esté un poquito crudito. Si se queda seco, es incomible. Hay gente que algunas veces que lo que hace es sellarlo, ¿eh? El atún lo sella, pasa a la plancha para que quede la sangre dentro y quede mejor. Pero si se hace así, queda perfecto, ¿eh? Pues nada, ¿lo servimos ya? ¿Lo servimos? ¿Dónde lo servimos? Vamos a poner un sitio aquí. ¿Sí? Te lo acerco yo aquí para que lo sirva. Vamos a poner primero unos taquitos de atún, ¿no? Uh-huh. Desde luego tiene una pinta. No, la pinta es, y huele muy bien, ¿eh? Que es lo que decimos siempre, que es una lástima que todavía no se haya inventado la televisión. Por eso te digo yo, como el atún, que esta vez... No está muy hecho. No, es que como el atún se seca y se queda como un estropajo. Es que no se puede comer, vamos.
El atún, ya te digo, se puede utilizar de la parte más musculosa, incluso alguna de que tenga una parte grasienta también, y le da cierto... Claro, claro. Hay gente que no lo aguanta tanto, eso ya también un poco al gusto, del comensal, ¿no? Que hay gente que con tanta grasa, pero como el atún es tan grande, hay sitios, por ejemplo, los sitios de la cola, que están muy ricos también. Es como también. El cerdo, que se come todo, se aprovechan hasta los andares, pues este... Voy a utilizar, voy a coger algunas patatitas por aquí. Ahí las ponemos. Qué buena pinta. Y un poquito de caldito, ¿no? Sí, sí, un poquito de caldito. Eso también es importante. Hombre, sobre todo es que el caldo es lo fundamental. Estos platos son los platos típicos que están buenos de un día para otro, ¿eh? Sí. Esto hecho por la noche y servido al día siguiente. Sí, sí. Si lo vamos a servir al día siguiente, no tenemos que hacer el atún casi ni terminar de hacerlo, ¿sabes? Para que luego al calentarlo se termine de hacer, claro. Y ahora le ponemos un poco de caldo. Qué plato más bueno. Vamos a limpiar por aquí un poquito, ¿no? Uh-huh. Como hacen los cocineros de la cocina, ¿sí? ¿Vamos? De la televisión, ¿no? Creo que así queda. Estupendo. Magnífico, ¿no? Estupendo, un plato. Un plato estupendo. Para hacer. ¿Barato? Barato, fácil, de temporada, gaditano. En fin, no, nos has hecho un plato estupendo, Juan Manuel. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotros y a Onda Cádiz. Ha sido un placer tenerte aquí. Vale. Señores, esto ha sido todo por hoy. Dentro de una semana volvemos a la misma hora, no se lo vayan a perder.